Güey, no. En nuestro mundo hay varios seres que no pertenecen aquí, y no me refiero solamente a mí, sino a diferentes tipos de personas. No, de hecho diferentes no, una en particular. Estas son las morras básicas. Estoy aprovechando el güey no para hablar un poco de este tema, que básicamente me tiene tocando un poco lo que son los huevos. ¡Vaya que sí me los están tocando! Y bueno, a pesar de que no haya subido video en mucho tiempo porque he estado de hueva y porque otra vez intenté suicidarme, no es broma, pues decidí hacer esto ya que no quería dejar el canal tan abandonado, porque el canal es, así como subió, está volviendo a bajar y ya hay que hacer algo con eso, ¿no? Podemos dejar que se vaya simplemente a la mierda. Así que vamos a aprovechar un video de mierda para hacer comentarios de mierda. Y bueno, como dije, vamos a hablar de las morras básicas, porque son, o sea, podría decirse que hay muchos tipos de ellas, pero no, al final siempre llegamos a la misma mierda, ¿saben? Es como aventar pedazos de mierda de diferentes personas y al final siempre va a ser la misma mierda, ¿no? Será un simple bulto de mierda, ¿no? Bueno, esas son las morras básicas. ¿Quiénes son las morras básicas? Aquellas que les encanta BTS y darían todo por estar con ellos. Aquellas morras que publican que se quieren morir y no lo hacen, ¿saben? O sea, si alguien se quiere matar, simplemente lo hace, ¿no? No se ponen, o sea, esos nada más quieren crear atención, o sea, que las morras básicas quieren atención, sí que sí. Las morras básicas hay digamos que categorías, o sea, de edades. Están las morras básicas, o sea, número así, número uno, que son las de 12 años, o sea, y 12, entre 12 y 15. Luego están las morras básicas que ya son de 18, o sea, que ya están grandecitas, de 18 y 20 y tantos. Son esas morras básicas que en su momento les encantaba Justin Bieber. Otra morra básica, esta todo el mundo la conoce, la típica que se muere, yo que sé, Kobe Bryant, o por decir en su momento este güey, el de Disney, no me acuerdo de su nombre, y ponen, ay, yo lo amaba y que la chinga, no, nunca publicaste nada de ella, pero se muere y pum, ya lo amas, no lo adora, así me da cáncer. Seguramente YouTube censura esto, pero qué más da, para eso estamos, ¿no? Otro tipo de morra básica, yo creo que esta más que morra básica es la chacalona básica, que me cae, o sea, que a mí en lo personal me caga. O sea, yo soy muy fan, o sea, de criticar a estas personas, porque es que hay, o sea, hay, digamos que hay clases para esto, ¿no? Está la típica chava que simplemente se va de fiesta, y bueno, chavos que se van de fiesta, y luego están los típicos que se van y se ponen ahí historias, estamos en la fiesta y la michelada acá, ¿no? Hay toda la michelada, toda guarra. A mí me da, y es que a mí yo veo esas fotos y literal me da asco, me da un sida que te cagas, ¿eh? Otra morra básica es la típica que se la pasa publicando pendejadas de Harry Styles, o no sé cómo se llama ese güey, o la típica que le gusta Flor Amargo, o el pendejo de Ed Maverick. Y a esto llegamos a los últimos, que son aquellos que les gusta el reggaetón, el Bad Bunny, que creo es trap. Bueno, no es música, no es nada, no es trap, ese es mierda, ¿no? Es ahí también un montón de mierda, ¿no? O sea, Bad Bunny salió, o sea, imaginen el montón de mierda del que hablamos antes, de ahí salió Bad Bunny, así se formó. Así que este video es una mierda, así que nos vemos a la próxima. Perdón por no subir video, pero ya les comenté por qué, así que nos vemos a la próxima. Goodbye.